Viva Monterrey, los libros de esperanza. Esperanza Buenrostro con nosotros como todos los martes. Buenas noches, Esperanza. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto escucharte y listos para una aventura más. Sí, listos para una aventura más. Fíjate que hoy les traigo una novela muy interesante. Les voy a hablar de una escritora regia, Mónica Castellanos. Y esta es su segunda novela. Aborda la historia de un mexicano que pocas personas conocíamos, bueno, por lo menos yo no lo conocía hasta leer su novela, y vamos a descubrir a un héroe pues casi desconocido, José Luis. Ándale. Tú has oído hablar de Oscar Schindler, ¿no? Que salvó la vida de aproximadamente 1,200 judíos durante el Holocausto, o también la historia, sí, de Nicholas Winton, un británico que también salvó a muchos niños del mismo cruel destino. Bueno, pues ¿sabías que tenemos un mexicano que también llevó a cabo una hazaña así? Ándale, a ver, ya nos estás intrigando. Y de hecho se le llama el Schindler mexicano. ¿Qué Esta tal? Es la historia que nos revela Mónica Castellanos, la vida de Gilberto Bosque Saldívar, que nació en un pequeño municipio de Puebla. Bueno, ahí fue creciendo y en algún punto el presidente Lázaro Cárdenas lo nombra cónsul en París. Y entonces a él le toca estar en Francia entre 1939 y 1942, justo en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos, como tú sabes, convulsos, y nuestro protagonista empezó, por un lado, protegiendo a los mexicanos que vivían en Francia, pero también a los españoles perseguidos por el nazismo y que estaban huyendo del franquismo, por otro lado. Gilberto en aquel tiempo firmó alrededor de 30,000, imagínate cuántas, visas para que los perseguidos pudieran abandonar Europa y refugiarse en México. Oye, pues es toda una hazaña, ¿estás de acuerdo? Completamente, es un héroe. Y de esto se trata la novela. A mí me parece un acierto enorme el trabajo que hace Mónica Castellanos al darnos a conocer a una figura como él. A lo largo del libro, Mónica nos va presentando poco a poco el carácter de Gilberto que se forjó desde muy joven. Vamos a conocer como sus sólidas convicciones inculcadas básicamente por su padre desde muy pequeño. Hay un evento que narra Mónica en la novela que a mí me parece que es un parteaguas completamente en la vida de Gilberto, y que fue cuando su padre lo lleva, con apenas 11 años, a ver el resultado de la insurrección. Imagínate que fue testigo de los muertos y presenció con esa mirada infantil de un niño de 11 años los efectos de aquella persecución. Yo creo que aquel día Gilberto tomó conciencia de lo que significaba luchar hasta la muerte por aquello que se cree. En mi opinión, eso forjó el carácter de él y con ello, con el tiempo, marcó el destino de muchísimas personas. Oye, ¿no? Esperanza, ¿te ha contado Mónica cómo llega esa historia? Sí, fíjate que ella conoció a alguna de las personas, a la hija de Gilberto. Okay. Y sé que ella se documentó. Mónica es una persona sumamente disciplinada y tiene una estructura mental muy buena. Entonces ella primero conoce a la hija de Gilberto y empiezan con pláticas y pues bueno, por un lado conoce la historia por el lado de la familia y por otro hace una investigación sumamente exhausta, porque la novela te lo dice, lo sientes, lo percibes en la novela, y pues por ahí sé que lo conoció. Si tú buscas Gilberto Bosque, vas a encontrar información de él, pero me parece que difundir la historia de Gilberto por medio de esta novela, sumamente documentada, ha sido un acierto enorme, porque ha permeado a muchísimas más personas. Yo le digo a Mónica que la deberían de llevar incluso al cine, ¿no? Pues sí. Y la novela, la disfrutas mucho, mucho, porque está escrita en capítulos cortos, con diferentes voces narrativas que te decantan en una lectura muy ágil y donde notamos este rigor investigativo, documentado de Mónica, ¿no? Va entrelazando toda la vida de Gilberto Bosque con un par de personajes, bueno, más, pero dos muy principales que son de ficción, pero que te reflejan
como toda la situación de los refugiados de la Guerra Civil Española. Y mediante estas vivencias y la hábil pluma de Mónica, nos hace sentir ese desamparo y esa agonía que vivían los refugiados españoles, principales beneficiados de las gestiones de Gilberto Bosques. Oye, pues todo un héroe y acompañado de muchas emociones, ¿no? Que esa parte creo que hace muy rica la novela. Ya nos están preguntando el título completo, Esperanza, para los amigos que nos están escuchando, que busquen ese título de Mónica. Sí, se llama Aquellas Horas que nos robaron. Por cierto, le valió el reconocimiento a la mejor, en la categoría de la mejor novela histórica. Ándale. Y el título completo, Aquellas Horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques. Lo encuentras en todos lados, en Amazon o en las librerías, y realmente es verdaderamente una gran oportunidad para conocer a este gran personaje y conocer a esta gran escritora. Sin duda, ¿alguna frase, querida Esperanza, por favor? Sí, tiene una frase que yo creo que resume la esencia de nuestro personaje. A veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Ándale, contundente, ¿eh? Contundente. Sí, Esperanza, te podemos escuchar las reseñas que compartes con nosotros y mucho más. Por favor, dinos en dónde, presúmenos en dónde esta noche. Bueno, si no escucharon la reseña o quieren volverla a escuchar, la pueden encontrar en Spotify como Los Libros de Esperanza. Muy bien, pues creo que vale mucho la pena de pronto buscar muchos contenidos que nos dejen algo, la espinita de seguir leyendo, que esa parte tenemos, creo que tarea pendiente en nuestro país por leer más, y me incluyo todos, es una tarea y ya una asignatura pendiente, y en el Centro de Lectura Cálamo con ustedes también, con muchas actividades, Esperanza. Sí, completamente, pues ya sabes, los talleres de escritura y los círculos de lectura, que este de Mónica lo vamos a poner próximamente también, ¿no? Perfecto, comparto el teléfono 8180-775566 de Cálamo Centro Literario. Abrazo, Esperanza, muy buenas noches. Igualmente, abrazo, José Luis, buenas noches. Hasta luego, qué gusto. Hay más, quédese con nosotros.